Cuarto mapa. No, desde luego es una afición envidiable. ¿No sabéis qué es buscar y destruir en Carbon? No, eso lo he dicho. Quinta vez. ¿Tu modo favorito? Eso, sí, ¿no? Por supuesto que sí. Esto me gusta. Me gusta, podríamos me gusta la tensión de saber que morir importa. Podríamos redondearlo, ponerle que solo valgan los headshots y ya sería. No, me tampoco hay que ser así. Y tu atención que. Conformaría aunque fuesen 10 balas para matar. La hacer con temblor. O sea, a mí me termina de gustar más con impacto, fíjate. Y en buscar y destruir con retroceso. Con retroceso la CR, si no tiene retroceso. Ah, un poquito. Si se lo quitas, esos tiros van al sitio. No sé yo. Te has hecho unos ventoliners, ya lo digo. Unos ventoliners, dice, madre mía. Ah, básicamente con retroceso se vuelve la CR del Modern Warfare. Bueno, pues yo no noto de edad ese movimiento, y menos la gente aquí que lleva Scoof, es que ni lo nota, no le hace falta retroceder para nada. Haciendo ruido Legend, intentando descolocar a alguno de los jugadores a ver si asoma, no se va a dar el caso, es atacando muy lentamente Giants. Cada paso cuenta y saben que tiene cuidado el campeonato en su mano. Cuidado con Tohor, que como sí, ahora también. Sí, la puede liar, de hecho está Legend debajo, tiene el apoyo de su compañero. Colocándose todo por... No sé, pero está Pain defendiendo, claro, quizá muy Pain. Retrasados, muy conservadores. Ahí sí, está, es que les una para Tohor, puede devolverla y peluca. Se la devuelve Peluca, perfecto. Destacar, es no que sé. Lo que me da cuenta es que... ¡Wow! Oh, ahí llega Meto. Acaba con Steelix. Son dos para dos. Estaban como muy atrás el equipo de Pain. Sí, sí, sí. Me da la impresión... Bueno, o atrás o estáticos, no lo sé, ¿no? Estaba muy atrás, bueno, quizá estaban haciendo. No, no, pero si te fijas, el equipo de Giants también estaba muy atrás. Uy, ahí la ¡hola! Visto. Qué bien, no, pero si te fijas, dos era como. Contra una bomba plantada y se acabó. Didi, es Peluca pone 1-0. Es que no me deja. No me deja. ¿Qué queréis aquí parlamentar con una final delante, muchachos? No era la impresión de que. Como no vas a tener que pasar por aquí, mi arma está apuntando, no pienso moverme. Y de todas formas, Pain muy atrás. Y Giants todos con largas. Y Giants todos con todos largas. Todos con largas, o sea... Es el planteamiento que te he dicho. Bueno, puede ser que Penny haya optado por una defensa o una sola bomba, no es una cosa... No, no, no creo que haya estado una sola bomba. Simplemente es que este mapa o te adelantas o simplemente sí, la defensa... Comen. Te comen. Bueno, o la defensa te quedas mirando posiciones, que no es mala idea, lo que pasa es que le ha salido mal esta vez. Uh-huh. Pues ahora le toca a Penny atacar, vemos qué tal se les da. De momento retroceso. También tomándoselo con bastante parece tranquilidad. Que te han hecho caso. Y bueno, tenemos Stacks, a... Stacks le gusta el retroceso. Contra Godzilla, contra Godzilla. Ahí está Gops. Contra Godzilla. Se la lleva. Ya mi Godzilla, en busca de esto y me emociona. Se la lleva puesto a Tohor con ese mochazo. A ver si aparece Gops, que todavía no lo hemos visto mucho en esta final. Bueno, no sé si le conviene a Giants que aparezca, ¿eh? No, a Giants, espectáculo a sí. A Giants seguro que luego yo espero que aparezca porque, vamos, me lo paso pipa. A Giants seguro que no le gusta. Pero Gops está ahí, puede... Y Giants que opta por la misma defensa que Pain. No, no, Giants está haciendo lo mismo que ha hecho antes Pain y no creo que le venga nada bien. Es que no le ha funcionado antes a Pain, no creo que Giants le vaya a funcionar, la verdad. Minuto y medio. Tomándoselo con muchísima tranquilidad, buscando tiros, a ver si asoma parte. Alguien. Aquí el que asoma es el que pierde. ¡Uy! ¡Ahí ha visto! ¡Gops! Que se lleva otro. ¿Cómo se revuelve? ¡Tiene otro más! ¡Triple, no! Sí, no. Sí, sí. Sí, se acabó. Se la lleva. Son tres. Peluca se lleva Stacks con un cuchillo. Era uno contra cuatro. Era. Y ahora Peluca y se acabó. Peluca. No le ha funcionado que estás tan atrás. No. No ha funcionado. Y Go se ha aparecido y ya. Buah, volando y todo. Oh. GG. Pone el 1-1. Ponen 1-1 Pain ahora. De momento los ataques están siendo más fructíferos que las defensas. Más que nada porque las defensas no están siendo como quizá deberían. Es que las defensas no tienen que ser tan atrás. Y más cuando una de las bombas está dentro de un edificio, lo suyo sería estar dentro. Al menos llegar hasta allí. No sé, no creo que le vaya a funcionar esta tan atrás. Tenemos ahora sí. Ahí está Steelix, que ha dicho que yo no quiero más larga. Ahí lleva buena Sentex. Buena Sentex. La igualdad, 3 contra 3. Nuevamente ya han estado con mucha calma. Tohor se la juega un poquito aquí. Es necesario también para ganar unos metros. Es una posición bastante habitual la de ahí. ¡Uf! ¡Ahí la ha visto! ¡Toma Metov! ¡Ay, muy bien le vio! Ojito tan pegados. A ver quién tiene huevos a asomarse. 3. Muchísimo silencio ahora mismo en el escenario Legend. Ahí le ha visto, no. Muy bien, Gops. Muy bien, Gops. Muy bien.
Dobbs está tomándose un respiro, recuperando algo de salud. Y son ¡ahí le ha visto! Sí, acaba Tofford con él. Dos contra uno, Stacks. Atención, Stacks, que tampoco ha aparecido demasiado en todo el torneo. Está, y acaban de verlo. Mucho cuidadín con él. Están tocando y ahí está. 2-1 para Giants. Están a dos rondas de llevarse el campeonato. Después de muchos meses de competición, el camino hasta aquí ha sido largo. Y al final, dos rondas es lo que te separa de eso. Pues sí. Pero Payne no ha dicho su última palabra. Están a tres de forzar ese quinto mapa, que yo creo que todos queremos ver. Sobre todo después de haber tantos 3-2, ahora estaría bueno que se fuese un 3-1. Y Methods, que dice, yo tampoco me apetece esto. Stacks perfecto, con la larga Payne desde la zona de arriba. Ay, Methods está avanzando. Uy, no sé si te conviene decir dónde estás. Cosa mala. Y Giants está ahí, muy bien. Methods ahora. Giants está muy bajas, atrás en muy la defensa. De nuevo. Muy atrás. Y otro. ¡Doble de Stacks! Para poner las tablas. Lo dos que yo te dos decía, ha estado un poco pasivo en todo el torneo, pero basta que aparezca para que te haga cosas como esta. Bueno. Vaya fresca. Y le aparecen los dos. Un poquito de fortuna. Un error enorme, creo, no, sinceramente. Falló. Ir tan juntos. No están haciendo grandes defensas ninguno de los dos equipos. Grandes ataques, eso sí, desde luego. Están atacando perfectamente. Sí, sí, ambos equipos en un ataque impecable. Tanto Payne como Giants. En cambio, las defensas, no sé por qué, que prueben a hacerlas más adelantadas y no pierden nada. No, están perdiendo todas las defensas. Pero es que está en juego la liga, que no es poco. Ya, pero tú lo has dicho antes, ¿eh? Es un mapa más. Es un mapa más, hay que jugarlo como siempre. Están demostrando que no lo están jugando como un mapa más. Pues entonces, no pongas excusas. Yo lo hubiera jugado como un mapa más. Ah, bueno, eso es otra cosa. De momento, poca agresión por parte de los y equipos. Y aquí creo que la puede liar, efectivamente. Yo creo que hacer esto a Giants no le está funcionando la defensa. Hacerlo en un ataque, no sé yo. Estaban atacando perfectamente y no sé por qué han tomado esta decisión ahora mismo. Peluca está un poquito expuesto. Uy, ahí ha visto ya. Ha visto algo. No sé si ha visto alguna cosa por ahí al fondo. Comienza a avanzar Peluca. Están sigue el empate a dos. Comprobando las posiciones más típicas. Ahí hay alguien. Ahí igual, Peluca, igual Peluca debería hacer lo mismo que antes Tofford. No, no os juntéis dos, hombre. Se lleva Gobs a Tofford. Y ojito. Y esto me huele a dos. ¡Ups! ¡No! Un problema, la cosa está. De tensión. Le das a los botones. Dale a Select un momento. Ahí está. Dos contra cuatro. Esa Sentex. Ojito revelando la posición. ¡Uy, no, muerto! Está tocado ciega, solamente. Peluca no puede esperar eternamente. Tienen un minuto. Está esperando el apoyo de Stilex. El tiempo se acaba. Tan solo un minuto para Giants para conseguir plantar esa bomba. Ya te digo, en mi opinión, están muy atrás. Muy atrás. Pero, oh, ¿dónde está? Empiezan a caer balas. ¿Dónde demonios? ¡Qué bueno! Tiene. ¡Qué buena, Stilex! ¡Madre mía! Ahí, muy bien. Y esto es un 2 para 2. Pone la igualada ahora ya. Ahí está, ya la ha visto, ya la ha visto. Lo deja muy tocado. No. Peluca se va. Bala tan solo. Cuidado, que esto le puede costar caro. Ahí le ha visto. Madre mía, se Alonso. 2 para 1. Y eran 2 para 4, ¿eh? Sí, 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 sí. Quedan 20 segundos. Ahí, muy bien. Peluca. Acaba con Stacks. 3 a 2 para Giants. Madre mía. Y esto es. Punto de liga para el equipo de Giants, el equipo en el lado rojo. Y madre están a tan mía solo una ronda de llevarse se la Final hecho, Cup. Se lo han hecho 2 para 4. Y moviéndose perfecto, o sea, por el mapa. Pero ¿ha visto cómo se ha visto la pareja, ¿no? Sí, Peluca. Sí, sí, desde luego. Peluca Stilex, la pareja. Los dos jugadores normalmente más ofensivos de Giants, precisamente. Y Payne se compenetran, que da gusto. Payne necesita. Atención a esta ronda para Payne. Necesita ganar esta ronda. Necesita ganarla o se queda fuera. Hasta luego. Stilex consigue el primer frag. Cuidado, muy tocado. Cuidado, Stilex consigue el segundo. Cuidado, tercero. Y esto, solo esto pinta puede muy ser, mal para que puede Payne ser la LVP para ellos. Cuidado, que Gobs se hace el de queda limpiando. Quedan tres. Quedan tres. Cuidado con Stilex, gana victoria Giants. Victoria para Giants, que son los primeros campeones de Modern Warfare 3 en la LVP. Grandísimo equipo. Y ahí está la deportividad. Ahí el está saludo el detalle de Tofford. Entre los dos equipos. Y bueno. Increíble el torneo, ¿eh? Uh-huh.
concluye aquí esta Final Cup H2O con los nuevos campeones de Modern Warfare 3. Bueno, hay un poquito de tensión en el ambiente, parece, de aquí los modales brillan. Anda, por favor. No creo que pase nada, no son precisamente aquí. Van a llevar a los jugadores ahora a la entrega de premios. Y bueno, vaya partido de Giants, que al final no ha sido 3-2, al final ha sido 3-1. Partidazo. Payne no ha tenido respuesta, especialmente en estos buscar y destruir. Y bueno, en fin, acaba aquí esta Vamos a quedarnos con lo bueno. Sí, sí, no, por supuesto, ha sido un partidazo, ha habido un ambiente genial, así que hay que darle enhorabuena a los equipos. No creo que tengan que estar de ninguna forma Payne disgustados. No, para nada. Han hecho un grandísimo papel. Y bueno, está ya Sergio ahí colocado en este escenario para otorgar esos premios muy merecidos ahora al equipo de Giants, nuevos campeones de Modern Warfare 3. Pues efectivamente, mucha tensión es la que hemos vivido aquí entre dos auténticos equipazos. El nivel ha sido realmente espectacular y cuando hay tantos nervios y tanta tensión contenida es normal que cuando se termina, sobre todo ganando, salga toda esa rabia de dentro porque la adrenalina estaba en estado puro. Es momento de decir al equipo de Giants que, por favor, se acerque aquí conmigo. El equipo de Giants al completo, por favor, que venga por aquí, que tome posición conmigo. A ver si viene por aquí porque están recogiendo las cosas. Luego las recogéis. No tenemos aliento, Así que poneros por aquí, por favor. Ahí estamos bien. Ahí donde queráis. Bueno, este es el equipo de Giants que se acaba de proclamar campeón de Call of Duty Modern Warfare 3 en plataforma Xbox. Antes de nada, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Una final con tanta tensión, donde sois equipos muy parejos, a veces los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, ¿no? Sí, ya se ha sido. La verdad es que ellos han empezado muy, muy fuertes y a nosotros nos ha costado un poquito más arrancar, que quizás sea debido a la experiencia que ellos tienen, que nosotros no tenemos. Os ha faltado experiencia, pero lo que sí que os ha sobrado es un poco de atrevimiento, que en determinadas fases del partido os ha dado ese punch, ¿no? Sí, quizás llevamos un complejo de inferioridad, pero bueno, cuando llegó el momento, como en el segundo mapa, la verdad es que no nos vinimos abajo ni atrás y supimos adelantarnos al marcador. Realmente, esta victoria, a pesar de la falta de experiencia, ¿os sabe bien en el sentido de que os la podíais esperar, aspirabais al título? Sí, ya más o menos lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho y demás, que nuestro objetivo era ganar y veníamos aquí a ganar y no es por ser prepotente ni nada, simplemente cada persona tiene sus objetivos y todos queremos ser los mejores aquí. Pues ha repetido la palabra ganar dos veces. La tercera se la voy a decir yo porque se van a llevar el trofeo que les va a acreditar como campeones de la Liga de Videojuegos Profesional en esta temporada 2 de Call of Duty. Modern Warfare 3, plataforma de Xbox. Momento de que hagan entrega de este trofeo Sergi Mesonero como director de la LVP y Hugo Cuervo como director de marketing de H2O Centro Comercial. Adelante. Y un fuerte aplauso para Giants, que son los nuevos campeones de la Liga de Videojuegos Profesional Call of Duty Modern Warfare 3 en Xbox. ¡Campeones Giants!